What is the EFSA? EFSA? Sí. EFSA, I don't know. Okay. ¿Sabes lo que es la EFSA? ¿La qué? La EFSA. ¿EFSA? EFSA, E-F-S-A. E-F-S-A. No. Vale, gracias. Hola. ¿Sabéis lo que es la EFSA? Sí. No, yo no. Bueno, pues es, si no voy mal, una organización de riesgos alimentarios y cosas así, o sea, de control alimentario. ¿Sabéis lo que es la EFSA? No, ni idea. No, ni idea. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est la EFSA? Non, pas d'idée. À peu près, j'imagine que c'est un groupe relationné avec l'agroalimentaire en Europe, où il y a des politiciens ou au moins des personnes importantes qui gèrent ça. La EFSA es el organismo científico de la Unión Europea encargado de evaluar los riesgos presentes en los alimentos. Dicho organismo fue creado en 2002 tras una serie de situaciones de riesgo alimentario que afectaron la salud humana, minaron la confianza pública y dejaron ver la necesidad de someter el sistema europeo a una legislación alimentaria. Actualmente, su sede está situada en Parma y sus funciones científico-técnicas están financiadas con los presupuestos de la Unión Europea. La EFSA toma como base de datos las distintas sustancias o microorganismos presentes en los alimentos y los datos de consumo de estos a nivel europeo, con el objetivo de identificar los alimentos que más riesgo suponen para la población y valorar distintas opciones para proteger a los consumidores, lo que se conoce como gestión de riesgos alimentarios. Esto se ve traducido en informes que la EFSA publica relacionados con la seguridad alimentaria y que son accesibles a todos los consumidores europeos. Un ejemplo de estos informes es el informe anual sobre los residuos de medicamentos veterinarios en animales vivos y en productos de origen animal, gracias al cual podemos saber si los productos que encontramos en el mercado son seguros. Por lo tanto, los principales beneficiarios son, por una parte, los consumidores europeos y, por otra, las instituciones europeas y nacionales encargadas de la salud pública y la autorización del consumo de alimentos y piensos. La plantilla de esta organización oscila alrededor de 435 miembros, entre los cuales destaca el director ejecutivo Bernard Uhl, el cual ha publicado artículos en el campo de la medicina veterinaria relacionados con la listeria y la higiene. Entre los integrantes de esta organización, los veterinarios desempeñan un papel crucial en el control y la defensa de la seguridad y la calidad de los alimentos. Estos realizan tareas como detectar brotes de enfermedades animales, destapar fraudes alimentarios o controlar la seguridad de los alimentos y piensos, todo con el objetivo de cuidar la salud tanto de la sociedad como de los animales. Con todo esto, no cabe duda de que la EFSA juega un papel muy importante en la salud y el bienestar de los consumidores, algo que se ve reflejado en la sociedad actual. Un ejemplo de estos avances son las últimas noticias que conocemos de las funciones de la EFSA, entre las cuales destaca el descubrimiento de que el 3% de las vacas lecheras llegan al matadero en un avanzado estado de gestación o la identificación de nuevos riesgos en el bienestar de las aves durante su sacrificio. En conclusión, con este proyecto queremos dar visibilidad a la gran cantidad de funciones que realizan los veterinarios y que son de vital importancia para la humanidad, y así hacer ver que el papel de la medicina veterinaria es fundamental en nuestro día a día, no solo para la seguridad y el bienestar animal, sino también para el humano.